Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Familia Games. Yo soy Dave Libra y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. En este video estaremos jugando este juego que es muy parecido a Dot Me amigos, a Dot Me 2 para mí. Miren, las mascotas casi tienen el mismo diseño que nuestro Dot Me Real. Y aquí también tengo este que parece un Shadow y lo tengo en neón. No sé mucho de valores, amigos, porque apenas voy iniciando, pero también esas mascotas que me están ofreciendo, ahorita les voy a enseñar dónde las podemos conseguir. Ayer hice neón este Shadow, que para mí es un Shadow, es un dragón de noche. Y ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo neón. No ocupamos tener 4 iguales, ni tampoco necesitamos crecerlos. Solamente ocupamos dinero del juego para poderlo hacer neón. Y también podemos montarlos gratis, no ocupamos tener poción, solamente montarlos, volarlos no podemos. Y miren, por ejemplo, esta mascota yo la obtuve en Halloween y es una calabaza y es rara. Ahorita les voy a enseñar cómo la podemos hacer neón. Miren, aquí llegamos con él y nos dice que la legendaria cuesta 10.000, ultra rara 7.500, rara 5.000, no común 2.500 y común 1.000. Entonces nosotros vamos a hacer la neón, pero es rara, ok. Necesitamos 5.000 para poderla hacer neón. Entonces necesitas 5.000 para hacer neón. Eliges la mascota y aquí dice, ¿le gustaría renunciar a su calabaza y 5.000 bucks para una versión neón del mismo? Sí. Y aquí tenemos nuestra calabaza neón. Miren qué bonita y la podemos montar gratis. No la podemos volar y no podemos alimentarla ni nada, solamente es para traer nuestra mascotita aquí. Y adentro donde dice tienda de mascotas, hay diferentes huevos que podemos comprar. Por ejemplo, miren, este es un huevo como de huevo de ángel. Miren, vamos a comprar uno y nos salió un grifo ultra raro. Y ahora vamos a comprar, acá está otro, miren. Este es un huevo de noche, aquí me salió el dragón de noche que se parece al Shadow y cuesta 600. Vamos a comprar uno y normalmente siempre sale este perrito que es no común. Acá tenemos otro huevo también, amigos, aquí está arriba y este huevo es de agua, también cuesta 600 y miren, tenemos un dragón raro de agua, está muy bonito, miren. Y cuando se hace noche cambia de color también, vamos aquí arriba. ¡Ay, no me puedo subir! ¿Por qué no me puedo subir? A ver, lo voy a intentar otra vez. ¡Ay, no sé por qué me estoy cayendo cada rato! ¡Oh, muy bien! Ya me pude subir y miren, creo yo que son todos los huevos. Si ustedes saben dónde hay más huevos, déjenme en los comentarios, amigos. Soy nueva en este juego. Para conseguir dinero, tenemos que esperar aquí en el juego normal, jugando, y nos dan 135 bucks. Si ustedes saben... ¡Oh, miren! Por ejemplo, este dragón, miren que está muy bonito. Ese dragón cuesta Robux, aquí les voy a enseñar. Para tener esta casa, 250 Robux. Para tener un cuarto de un hotel que tenemos aquí enfrente, 125 Robux. Este pingüino guardián cuesta 50 Robux. Este creo que es un unicornio perro, cuesta 35 Robux. Este creo que es un gato unicornio, cuesta 35 Robux. Y esos son los que me gustan a mí, miren. Se parecen mucho al Shadow y estos cuestan 100 Robux. No están tan caros en comparación a los de Adobe Real. Y acuérdense que los podemos hacer neón con dinero del juego. Y este unicornio de sirena, 60 Robux. Si ustedes saben otra manera de conseguir dinero más fácil, déjenme en los comentarios ya que les comento que soy nueva aquí. Y ahora les voy a enseñar cómo obtener gratis una mascota cada 5 minutos. Aquí voy a agarrar una mascota. Miren, está muy bonita. Solamente que creo que comieron mucho y están un poquito gorditas. Pero está muy bonito tener varios unicornios diferentes. Miren, es el hotel que les decía. Ahorita podemos venir a ver. Por lo pronto los voy a llevar para que puedan conseguir una mascota gratis cada 5 minutos. Es en ese pozo, amigos. Ya llegamos. Y aquí dice deseo gratis disponible. Lo vamos a agarrar y vamos a ver qué suerte tenemos. Y tengo un perro de nieve. Aquí están todos los que podemos tener, que es un perro de nieve, un husky negro, un husky gris o husky, no sé cómo se pronuncie, uno café y uno blanco.
Entonces cada 5 minutos podemos venir a agarrar una mascota gratis. A mí en lo personal me gusta más nuestro Adopt Me que tenemos, pero también este está padre, amigos. Bueno, me gusta el diseño de las mascotas. Y este es el que decía que pueden comprar para tener un cuarto de este hotel. Está amueblado muy bonito, amigos. Tiene los muebles muy elegantes. Y aquí está el elevador. Y ponemos donde queremos ir. Y aquí están los cuartos. Miren, no puedo entrar porque no lo he comprado. Entonces, no sé cómo sea por dentro. Si ustedes tienen alguno, déjenme en los comentarios cómo está por dentro, amigos. Y la otra vez que entré no supe cómo salir. Así que me voy a reiniciar. Y me voy a ir aquí al centro. Aparecí aquí, como te reinicies, aparece aquí en el centro y miren, ese que está arriba es un dragón con cabeza de calabaza. Está muy hermoso, me encanta, pero ya no lo alcancé a tener porque es de Halloween. Y ahora les quiero enseñar, amigos, el vecindario porque también está como Adopt Me. Tenemos un como una cueva o un túnel que cuando pasamos nos lleva directamente hacia el vecindario. Voy a sacar mi mascota y miren, vamos a buscar. Aquí está el puente. Y ya atravesamos el túnel y llegamos aquí al vecindario. Miren, ya alguien tiene la casa de Robux. Se ve muy bonita de fuera. Y mi casita es una de esas chiquitas. Aquí está, miren. Voy a parar de montar a la mascota para poder entrar y mostrarles la casa cómo es por dentro. Y miren, está muy chiquita, pero está cómoda para mí sola, mi mascota. Pero no tiene baño, le faltan muchas cosas más, pero está bonita, está pequeña la casa. Pero definitivamente me gusta más lo de Adopt Me Real porque puedes decorar tu casa, la puedes hacer muchísimas cosas. Otra cosa que he estado viendo en este juego, amigos, y es muy importante, es que me he fijado que muchos de aquí dicen que tradean mascotas de estas y tradean dinero de aquí por mascotas de la Adopt Me original que tenemos. Tengan muchísimo cuidado ya que puede tratarse de una estafa, así que no confíen, en verdad, amigos. Bueno, yo soy muy desconfiada y la verdad me preocupa mucho que solamente pueda ser alguna estafa. Yo seguiré jugando este juego, a mí se me ha gustado y quiero tratar de conseguir más mascotas. Déjenme en los comentarios si a ustedes les ha gustado, les gusta o ya lo han jugado, amigos. Y si les gustaría que siguiera subiendo más videos de estos. Bueno, amigos, si les ha gustado el video, apóyanos con un gran like y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Adiós.